La marca alemana vuelve a Coruña. Tras un periodo sin representación, Centro Porsche Coruña abre sus puertas de la mano del conocido empresario José Ramón Ferreiro, del Grupo Breogán, un grupo líder en distribución de automóviles para Galicia y que conoce bien la firma con base en Stuttgart. Una segunda andadura en este caso con la marca Porsche. Habíamos sido concesionario durante 8 años y hasta el 2006. Empezamos ahora, llevamos una semana y la verdad que estamos muy ilusionados porque es una marca con un potencial, a pesar de los tiempos de crisis, muy importante. La verdad es que muy bien, incluso muy por encima de las expectativas que teníamos. Es decir, nos está visitando mucha gente, tanto de posventa, pues un poco interesarse cuando pueden venir a hacer sus revisiones y demás, porque bueno, llevaban 1 año y medio sin concesionario oficial, la verdad que estaban un poco perdidos. Incluso a nivel de ventas, pues también nos ha sorprendido un poco pues la gente que ha venido un poco a ver los nuevos productos y que ya, de hecho, ya se han cerrado varias operaciones. Centro Porsche Coruña cuenta con unas modernas y avanzadas instalaciones en el polígono Agrela, concretamente en la calle Pasteur número 16. Dispone de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 500 están reservados para exposición, con una confortable zona de espera y una boutique exclusiva de Porsche Design Driver Selection. La fachada de aluminio y las grandes superficies acristaladas que dejan pasar gran cantidad de luz al interior cumplen con los exigentes estándares de identificación corporativa impuestos por la marca. Estamos ya a pleno rendimiento, tanto en taller como en ventas, como en recambios, y desde luego estamos a disposición de todo el mundo el que nos quiera venir a visitar y a probar este maravilloso producto, ¿no? La zona de taller, junto con la de recambios y accesorios, ocupa los restantes 1.500 metros cuadrados, en los que va incluido el servicio de carrocería rápida, donde es posible reparar un coche en menos de 24 horas, siempre que no sea un trabajo complejo.